Bueno, dale like a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento y las pueda beneficiar, humildemente lo pido. ¿Por qué tanta confusión con el divino masculino, el divino femenino, tanta consulta, tanta pregunta que yo veo que hace la gente al tarot? Porque si de pronto tú has dado con tu divino masculino y son almas gemelas, ¿por qué la cosa no funciona bien? ¿Por qué la relación no fluye, no evoluciona? Porque verdaderamente este es el gran problema de mucha gente. Y a mucha otra gente le funciona ese tipo de relación. Por ejemplo, a mí me funciona. A mí con mi pareja me funciona perfectamente bien desde hace 6 años. ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué hay mucha gente confusa? Simplemente esto es una opinión. Primero, cuando hay amor entre dos personas, un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, hay un amor consciente. Las dos personas han trabajado su interior y han logrado cierto grado de armonía en la vida. No importa si tú le quieras decir almas gemelas, llamas gemelas, si se han conocido en la otra vida, si han pactado el encuentro en la otra vida o es la primera vez que se encuentran, es lo mismo. El amor es, el amor consciente es, no importa qué adjetivos tú le quieras agregar para embellecer una historia de amor consciente. El amor consciente es en este mismo momento, en este preciso momento. No necesita ningún embellecimiento poético, no necesita que se diga que es un alma gemela, que han estado pactados de otra vida, que los dos están predestinados, perdón, porque no hace falta, porque el amor consciente es, el amor es, no necesita de otro ropaje, no necesita de ser embellecido, el amor es y ya de por sí es belleza, no necesita más. Lo que pasa que a veces las personas necesitamos visualizar que nuestra historia de amor es mucho más especial y mucho más fantástica, entonces necesitamos de todas esas palabras, ¿no? Que por supuesto que no están ni bien ni mal, es una manera de interpretar las cosas, de experimentar una relación de amor. Entonces tú llegas en un punto de la vida y conoces al que tú crees que es tu gran amor, tu llama gemela, tu divino masculino, tu divina femenina. Y de pronto empiezas a buscar información y todo conecta. Los dos conectan con la mirada, los dos parece que se hubieran conocido desde siempre, como si hubieran estado juntos ya en otra vida o pactados en otra vida para encontrarse en esta vida. O simplemente son llamas gemelas que están vibrando. No sé, puede haber muchas formas de describir esto. La cuestión es que tú lo sientes y te parece una cosa muy real y todo lo que tú observas coincide con esa descripción de llamas gemelas. De reencuentros en esta vida, etcétera, etcétera. Pero resulta que faltan procesos evolutivos, falta un trabajo interior, falta una armonía. Entonces tú descubres que, o vas descubriendo que ese divino masculino justamente no se comporta como el divino masculino del cual tú has leído en Google, o has visto un video, o has visto una explicación. ¿Por qué? Porque ese divino masculino, en vez de vibrar en el nivel más alto, en un nivel crístico, en un nivel búdico, o sea, el aspecto masculino más elevado, que es la protección, que es, digamos, el apoyar al divino femenino, acompañar. El divino masculino es un protector, es el que sostiene, es estable. Resulta que tú das con un hombre que tiene un divino masculino absolutamente, o este hombre está conectado con el aspecto muy inmaduro. ¿Por qué? Porque le falta trabajo evolutivo. No porque él no tenga esos aspectos, o no conecte con esos aspectos, sino porque falta un trabajo interior. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Tanto me deslumbré con este hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
todo tan maravilloso, todo tan intenso, tanto amor, como si nos conociéramos de otra vida, los dos determinamos que éramos llamas gemelas, que este hombre es mi divino masculino, yo soy su divina femenina, pero sin embargo este hombre huye, este hombre no establece una relación saludable conmigo porque le falta evolucionar, porque le falta evolucionar. Entonces uno se apresuró desde el conocimiento, el nivel de conciencia en el que está uno, a determinar que ustedes iban a estar toda la vida juntos en una relación fantástica de llamas gemelas, evolutivas, un reencuentro de almas, un contrato de almas desde otra vida para encontrarse en esta vida, y un montón de palabras. Pero ¿qué pasa? Todo esto tú lo creíste o lo sentiste como algo muy real, no porque no pueda ser real, pero lo creíste o lo sentiste desde un nivel de conciencia en el que tú estabas, en donde tú no podías ver en profundidad las cosas. No podía, por ejemplo, ¿qué cosa no se podía ver en profundidad? ¿Cuáles eran las características de este hombre, por ejemplo? Un hombre inmaduro, un hombre que no sabe qué quiere, un hombre en pleno proceso evolutivo, que está en un nivel de conciencia bajo, que está vibrando bajo. Quizá tú no lo pudiste ver y tú creíste que este hombre era el divino masculino en su más alto nivel de vibración. Esto no puede pasar a las personas. Es más, yo considero que a mí me ha pasado esto hace 20 años, así que entiendo perfectamente cuando uno siente que esa mujer es tu alma gemela, que están pactados para encontrarse en esta vida, después tú vas descubriendo que tu nivel de conciencia, tu nivel de vibración está bajo. Entonces tú en ese momento, cuando determinaste eso, no estabas vibrando en un punto de equilibrio. Entonces te fuiste contando la historia de almas gemelas, de llamas gemelas y todo este embellecimiento poético del cual se suele hablar mucho en YouTube. Pero resulta que la realidad, porque todo esto se debe aplicar de manera real para que pueda servir. ¿De qué sirve contarse cosas uno en la mente que no se ajustan a la realidad y uno sostener relaciones tóxicas mientras uno interiormente se dice, este es mi divino masculino? Pero ¿y dónde se está comportando este hombre como tu divino masculino que te ama, que te protege, que te da el soporte emocional, el soporte amoroso, que te permite ser niña, ser mujer, que te ayuda en el proceso de ser madre, que están las buenas, que están las malas, que te abraza cuando tú tienes que llorar? Este hombre que necesita de tu energía femenina, de tu divino femenino, que quizá no la sabe pedir, o no escucha tu consejo, o no está abierto a tu creatividad. ¿Cuántos hombres tontos hay que no están abiertos al divino femenino? Porque no han aprendido, porque no les han enseñado, porque no se han preocupado por hacer el aprendizaje correspondiente. Entonces nos decimos cosas hermosas, bonitas, fantásticas, poéticas en la mente, metafísicas. Él es mi divino masculino. Y quiero preguntar en el tarot, ¿mi divino masculino qué piensa de mí? ¿Volverá mi divino masculino? Mi divino masculino huye. ¿De qué huye tu divino masculino? ¿Por qué en vez de enfocar tanto en el divino masculino o en la divina femenina, enfocamos un poco en uno mismo? A usted, consultante querido, hermanito querido, hermanita, usted, ¿cómo está usted? Si esa persona huye, quizá ¿de qué está huyendo esa persona? Quizá esa persona ni siquiera se conozca, ni siquiera sepa hacia dónde va en la vida y está huyendo de sí misma. O quizá está huyendo de una relación en donde ni siquiera nosotros nos conocemos. Entonces nos apresuramos a decir, sí, nos conocemos porque somos almas gemelas y yo lo vi esto en internet, Rodrigo, lo vi en las redes sociales, lo dice el tarot, hay muchos canalizadores que lo dicen. Bueno, fantástico, si no estoy diciendo que no. Pero nos creemos todo eso y creemos que a través de todo eso tenemos el conocimiento cabal de la relación que estamos sosteniendo en la vida real. Y resulta que en la realidad estamos sosteniendo una relación que es completamente al revés de cómo cuentan todas las personas que hablan de esto, que a mí me parece fantástico. ¿Por qué no podemos verlo? Porque nos falta autoconocimiento. Nos falta autoconocimiento como me faltaba a mí hace 20 años, porque yo no estoy hablando
de cosas que yo no haya experimentado. Entonces, claro, uno cree una cosa. Además, tú conectas con una persona y se da un gran intercambio energético con una persona con estas características, con una excelente sexualidad, con una conexión. Las miradas coinciden, los dos parece que hablaran con la mente, porque empieza todo con una etapa de enamoramiento, de fascinación, donde baja el cielo y los dos están pisando el cielo. Como decía una tarotista, que a mí me parece fantástica la metáfora. Pero resulta que esa es la fascinación, el enamoramiento. Y después de esa etapa viene el amor. Y resulta que si uno no está preparado para amar o para dar el aspecto más elevado del divino masculino como hombre, la vas a joder o lo vamos a joder los hombres. Vamos a joder una relación bonita que quizá podía evolucionar, podía prosperar. Y si tú como mujer ni siquiera tienes autoconocimiento y te has aferrado a todas esas ideas, pero no te amas, no te sientes empoderada, pero solo repites el contenido de videos que son las historias de otras personas, pero resulta que en tu historia tú no te estás empoderando, tú no te has dado cuenta todavía que eres una heroína, que tú tienes el poder para transformar tu vida, que tú tienes la creatividad, que el divino femenino es la creatividad, es el poder. Porque el divino femenino verdaderamente es el poder creativo en el universo. Si tú no has trabajado en ti, quizá de manera desempoderada vas a sostener una relación que no va a permitir ningún avance, o muy poco avance. Bueno, de todo se aprende, fantástico, de todo se aprende. Pero quizá nunca fueron dos llamas gemelas o pactados en otra vida para encontrarse en esta vida y sostener una relación evolutiva y todo eso que tú te dices a ti misma, sino que tú lo evaluaste de acuerdo a tu nivel de conciencia. Después de hacer toda la experiencia, tú sigues sin entender. ¿Y por qué este que era mi divino masculino y que era el hombre que estaba pactado de otra vida para darme el amor y yo darle el amor a él y acompañarnos y evolucionar, etcétera, etcétera, no está conmigo, está con otra y se portó como un patán? Porque malinterpretaste las cosas. Porque malinterpretaste las cosas, porque hace falta para determinar si es tu alma gemela un nivel de conciencia y de armonía que suelen no tenerlo las personas. ¿Por qué? Porque quizá para llegar a ese nivel de conciencia hay que pasar muchas experiencias para formarse una idea más acabada de eso. ¿Cuál es la idea que yo tengo hoy? Que el amor no necesita ningún otro embellecimiento, el amor no necesita palabrerío, ni ego, ni nada de eso. El amor es, tú puedes describir, el amor es esto, el amor lo otro, son almas gemelas, son llamas gemelas, es el divino masculino, el divino femenino, son todas palabras. El amor entre un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, el amor es, no necesita de nada más, no necesita para que el amor sea más especial y más fuerte que esté pactado en otra vida. El amor es en el momento presente. Eso es lo que creo yo. Pero entiendo que la gente tiene una necesidad de construir una historia para embellecer. ¿Y qué se necesita embellecer? Las carencias que a veces tenemos. A veces tenemos carencias y necesitamos resolver nuestras carencias o nuestra falta de autoconocimiento contándonos a nosotros mismos las palabras de otra persona que suenan bonitas, suenan fantásticas. Yo, por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no existan las llamas gemelas o el divino masculino o el divino femenino, sino más bien que interpretamos mal las cosas porque no estamos en un punto de equilibrio, de sabiduría, de armonía y repetimos lo que escuchamos de los demás en vez de poner esa energía en el autoconocimiento, en conocernos un poquito más. Porque yo estoy esperando que ese hombre se comporte en esa vibración alta, en ese divino masculino, si este hombre al final se comporta como un patán? ¿Por qué yo estoy esperando? ¿Por qué yo digo que es mi divino masculino? Porque no me conozco. Porque si yo me conociera y trabajara el divino mío, masculino, femenino, o sea, conectara con esa energía que es mía, que es parte de la esencia de los seres humanos, que todos tenemos de las dos, todos tenemos los dos aspectos que nos complementan. Lógicamente que los hombres tenemos una preponderancia del divino masculino o de las energías masculinas en su más alta vibración, pero también tenemos energías femeninas. Si nos conociéramos un poquito más,
y nos amáramos y vibráramos en un nivel tan alto, veríamos a la otra persona como es y qué propone. Y veríamos el blanco y el negro, no veríamos todo fantástico, todo blanco, todo maravilloso, porque yo siento amor, entonces veo que todo es maravilloso, pero una cosa es sentir y otra cosa es la sabiduría cuando uno ama, ve a la persona, ve lo blanco, lo negro, los matices, la luz, la oscuridad, ve a la persona tal como es y se da cuenta hasta dónde puede dar la persona. La persona por ahí no te puede amar como tú lo estás creyendo y no te das cuenta porque estás actuando de manera emocional, no con el corazón. El corazón es sabiduría, no es solo emoción. El corazón es sabiduría. Entonces las personas suelen tropezar todo el tiempo y cada vez tienen más visualizaciones en los videos sobre el divino masculino y el divino femenino en el tarot, relacionado al tarot. ¿Por qué? Porque las personas no se pueden explicar por qué ese divino femenino que es tu llama gemela no está contigo y no tienen una relación evolutiva. ¿Cómo? Si es todo así, las cosas no funcionan bien. Porque quizá no estás vibrando en el nivel de conciencia correcto para interpretar las cosas de la manera que son o cómo fluyen las energías, porque falta trabajo interior. Entonces todo lo que te estás contando te hace chocar con la realidad. Tú te cuentas una cosa en tu mente y la realidad es otra. ¿Y dónde está la verdad? Bueno, ¿usted quiere la verdad? Vaya hacia adentro de usted, la verdad está dentro de usted. Trabaje su conciencia. Ser consciente, estar más despierto. Ahora sí me parecen fantásticos los videos que tienen que ver con el autoconocimiento, el empoderamiento de las mujeres, la sanación de los linajes femeninos a través de trabajar con el divino masculino, el divino femenino. A mí me parece fantástico eso. Pero porque eso va a aportar autoconocimiento, va a elevar el nivel de conciencia de la persona. Pero simplemente preguntar al tarot por qué la historia que tú tienes en la mente no tiene nada que ver con la historia que tú experimentas en la realidad, no sirve de mucho porque se siguen alimentando ilusiones, se siguen alimentando las energías del ego con el tarot en general. En vez de ayudar a que la persona despierte, quizá todo lo que tú has creído como algo real no es más que una construcción de tu ego, que la generaste en un estado de conciencia que quizás es bajo, en una relación de enamoramiento o de amor, que luego se diluyó, porque quizá este hombre, quizá esta mujer, no estaban conectados con su divino masculino, sino con aspectos más oscuros o de más baja vibración. Esta podría ser una forma de explicarlo. Hay una tendencia a contarnos historias que están en sintonía con nuestro deseo, con nuestro ego también. Esto nos pasa mucho a los seres humanos. Entonces, le damos sentido a todo lo que nos ocurre y lo embellecemos con nuestro ego. Porque a veces la realidad es como que no nos basta. Por eso digo, un amor real basta y alcanza, no hace falta el palabrerío, no hace falta ni almas gemelas, ni que sea esto, ni que sea lo otro. El amor es consciente. Dos personas se reconocen, se aman de manera consciente. Han logrado un equilibrio en la vida. Ya está, lo tienen todo. No necesitan escuchar que han sido almas gemelas o que han reencarnado en 10 vidas distintas, en 10 planetas distintos. No necesitamos nada de eso. Te lo digo como hombre enamorado. Yo no necesito que se me diga que yo he pactado con Ana para encontrarme en esta vida. Puede que sí, puede que no, qué sé yo, no lo sé. No tiene ninguna importancia, el amor es en este momento. Eso es lo que importa. No sé, es una opinión. Esto simplemente es una opinión para ayudar a pensar. Y el que tenga dudas sobre esto, que no busque tanto el tarot, donde se suele decirle a la persona lo que la persona necesita escuchar. Busque canales o videos para empoderar a la gente, de mujeres que enseñan, que explican a otras mujeres, u hombres que explican a otros hombres, pero no llenando la cabeza de historias o de palabrerío que está en sintonía con tu deseo, sino trabajar de manera de autoconocerse. No sé, espero que se entienda cuál es el objetivo. Que tengan buen día.